tiro libre que le va a pegar Camargo para el equipo de Plaza Colonia. Va a buscar el gol el equipo de Plaza Colonia. Va a buscar el primer grito de gol. Le va a pegar Camargo. Le va a pegar Camargo. Eso es lo que está pasando, que llama al cuarto árbitro. Vamos a ver qué vio. No pasó nada. Le va a pegar Camargo. 37 minutos del primer tiempo. Plaza Colonia busca pegar el primer grito de gol. Ahora le busca a Plaza Colonia. Le va a pegar Camargo. Tiró el centro. ¡Ganó Rizzo! ¡Gol! Apareció Ceballos cuando saltaba Rizzo, cuando saltaba el flaco Fernández. Tanto la buscó Ceballos, tanto fue el 17, tantas veces desbordó en un mano a mano. Hace un rato le había negado el grito de gol el Nacho. Ahora Ceballos dice que Pata Blanca gana en el Parque Viera, gana en el Prado, acaricia el título de la apertura. Plaza Colonia 1, Wander 0. Claro que sí, no es solo un gol que vale en 3 puntos, un gol que vale campeonato. Si lo mantiene el Pata Blanca, lo gritan toda Colonia allí, que este cuadro del interior, y 1-0 ya. La tranquilidad le puede venir al equipo del interior para poder coronarse hoy mismo campeón en la apertura. Bueno, si decíamos que 0-0 estaba tranquilo Colonia, ahora con 1-0 realmente va a estar más tranquilo luego de ese gol de cabeza, que evidentemente le da esa victoria parcial a Colonia, que le está dando el título de campeón. Balón que lo va dominando, robando Rizzo. Rizzo que va jugando largo, le quedó para Badoc. A dos que la va peleando, roba Rizzo nuevamente. Viene para Dible, va a ganar Dible, sacó el remate, está. Encaró Dible, pisó el área. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza! ¡Nicolás Dible! ¡Como en el 2014! ¡Para llenarse la boca de gol en la capital de la República! ¡Para recordar aquella tarde en el campeón del siglo! ¡Pero esta vez en la noche del Viera aparece Nicolás Dible! ¡Para que Colonia grite! ¡Plaza campeón! ¡Plaza 2! ¡Wanderers 1! Y nuevamente el equipo del interior, aquel que llegaba callado, aquel que no le daban nada, dice: el fútbol del interior es campeón de la apertura. Bueno, estaba buscando, ya habíamos dicho que estaba buscando asegurarse la victoria con el 2-0, ahora Dino nuevamente logró, se había escapado Wander, un par de oportunidades, una atajada del equipo wanderista, y ahora no, definió bien Dino y está ganando 2-0 y creo que define el partido. Llegó el hijo, volvió el hijo pródigo a su casa, ¿no? Dibling, después de algún pasaje por Peñarol, por Argentina, volvió a su casa, hizo de la suya. Creo que ahora sí, Colonia ya estará festejando, ya las calles estarán lotadas con bandera del Pata Blanca. Felicitaciones, porque creo que esto ya es cerrar y vamos para el partido de hoy. Los minutos, está cuidando el resultado el equipo de Plaza Colonia para gritar campeón en el Viera, para gritar campeón en el Prado. A lo que viene ahora para el Blanco, balón que viene para Blanco, Blanco que queda para Cabullate, viene para Mele, sale el arquero de Plaza Colonia y la contiene. Más allá de los descuentos que son reglamentarios por los cambios, por lo que se perdió durante el partido, nadie le saca el título a Plaza hoy en el Viera. Va conteniendo Mele, va a salir jugando el largo Mele, sacó Mele el largo, va jugando hacia el campo rival, la va peleando, la tiene Vero, la gana, la tiene el flaco Fernández,
Fernández que la juega muy largo, quedó para Badoc, Badoc que la dominó, viene jugando para Patrick, para Guzmán Pereira, Pereira que va abriendo, va jugando ahora para Ortegaray, Ortegaray para Guzmán Pereira, Pereira que va saliendo, va jugando para Petric, Petric que va jugando largo, juega bien, roba Cachero, va saliendo Cachero para Plaza Colonia, Alón que viene hacia el medio, viene para Sousa, Sousa que la va dominando, encara Sousa, se escapa la marca Sousa, hace la pausa, juega hacia atrás, viene para Camargo, Camargo que va jugando ahora, viene jugando para Rizzo, comete falta ahora, Rizzo jugaba para Camargo, le comete falta al Chapita Blanco, hacer tiro libre para Plaza Colonia. Vamos a hacer que final, y bueno, el partido, el 2-0, el partido de este es justificar la victoria porque hizo gol, y los goles se hacen, no se merecen, aquí lo hizo Colonia, y está a punto de dar la vuelta olímpica en el estadio de Wander. Como dijimos, tal vez hoy Plaza Colonia se esté coronando campeón por todo el trabajo, desde aquel ya final que jugó con Peñarol en el campeón del siglo, lo sustentaron al técnico después de algún traspié. Estoy directo con Eduardo Spinelli, me escuchó lo que le pedía, escuchó lo que le pedía el que quedó libre de Peñarol, se viene el terreno de juego para gritar campeón con Plaza Colonia, se viene con la número 7 al terreno de juego, el Cristian Cebolla Rodríguez, entró Cebolla Rodríguez para gritar campeón ahora en el Prado, ahora con la camiseta de Plaza Colonia, el hombre que quedara libre en el equipo aurinegro va a ser campeón de la apertura. Hablamos de suerte, hablamos del destino, y si habrá suerte habrá destino. Hoy el Cebolla Rodríguez se encuentra allí después de haber rescindido el contrato de Peñarol con el Plaza Colonia, coronándose campeón. Cuando los astros dicen que se alinean, suceden cosas como esta. Premio también para el Cebolla, porque también es muy querido allí en Colonia. Balón que viene para el Cebolla que viene jugando ahora, viene jugando para Dible, va a sacar el remate, se lo va a perder, dejo hacia afuera, va a ser saque de arco para el Bohemio. Bueno, nuestro saludo a Jaca da Silva, te mando un saludo, Mauro, también a Bresan, que está escuchándonos. Va a venir el a sacar desde el arco, se para para hacerlo terminar Gustavo Tejera en el medio del terreno de juego, va a hacer sonar su silbato cuando saca Rabarrena, le da la orden, le va a pegar Rabarrena, hace sonar el silbato, manos al cielo, ha terminado en el Viera, Plaza Colonia campeón de la apertura, el fútbol del interior nuevamente pisa fuerte en el campeonato del fútbol profesional uruguayo, nuevamente Plaza Colonia, nuevamente Eduardo Espinel como aquel clausura en el año 2014, ahora en la apertura 2021 sale campeón Plaza, firma, claro que sí, firma pasaje para jugar copas internacionales el equipo Pata Blanca y firma el vale para definir el campeonato uruguayo, dejando la responsabilidad a los dos grandes para que se peleen por el clausura. Plaza Colonia tiene el 50% del campeonato uruguayo en su bolsillo. El Pata Blanca es campeón de la apertura 2021. Plaza Colonia le ha ganado en el Viera al equipo bohemio. A los 35 minutos Ceballos abrió el placar y a los 33 del segundo tiempo, con gran jugada de Dibles, dejando por el camino el arquero Rabarrena para marcar el segundo grito de gol, y ahora el grito de campeón de Plaza Colonia. Plaza Colonia campeón de la apertura, salud campeón, felicitaciones pueblo coloniense. Yo lo dejo con los comentarios de quien sabe del fútbol, José Alberto Barreche, Nadir Bresan. Nos reencontramos así como el deporte lo requiera, y a no olvidarse, entre semana desde el campeón del siglo, con los relatos de Germán Lescueder, estaremos nuevamente con Peñarol, ahora con el partido de vuelta ante el equipo de Sporting Cristal de Perú. Que tengan ustedes una excelente jornada. Me pongo de pie para comentar este partido, aunque los comentarios creo que sobran cuando hay campeonatos bien logrados.
creo que es innecesario entrar en detalles. Nosotros dijimos durante el relato de Mario, de Mauro, que esto es un premio al esfuerzo. No hay, se forma un cuadro con buenos jugadores, ¿cierto? No se forma un club de amigos, sino que se forma un club de fútbol y después se le suma esfuerzo, se le suma dedicación, amor propio, amor por la camiseta, y el resultado siempre se da, ¿no? Cuando se juntan todas estas cosas. Desde la directiva, que ha hecho un trabajo excelente, después el cuerpo técnico encabezado por Espinel, y después podríamos nombrar a toda el plantel, ¿no? No caer en el pecado de olvidarnos de alguno, desde el golero hasta el último suplente, porque esto que ha logrado Plaza Colonia emociona mucho a la gente que estamos en el fútbol, que sabemos del sacrificio, que sabemos de renuncia a la familia, de a veces tener que trabajar y jugar al fútbol profesional en el interior, y lograr esto creo que es un premio que se valora mucho, pero mucho más que cuando se juega en otras condiciones, que te dan todos los mismos, que te tenés que dedicarte solo a jugar al fútbol, y a veces no se logran cosas importantes como esto. Algo para ejemplo, algo para copiar, cuando copiamos tantas cosas del exterior que no nos va muy bien, el modo de jugar de lejos, de europeos que juegan de repente de una manera y acá la queremos aplicar, cuando el biorritmo del jugador uruguayo nada tiene que ver, pero esto de Plaza Colonia sirve, y sirve para ejemplo, Beto. Sí, es así como tú dices, realmente un partido que mereció la victoria y por eso entonces es el nuevo campeón. Bueno, tengo que felicitarlo el trabajo de Mauro Paulo precisamente los relatos de hoy, con mucho trabajo, pero de todas maneras la satisfacción de estar junto a todos los hinchas del fútbol, ¿no? De Plaza Colonia, de Nacional, de Peñarol, de Defensor, de Danubio, en fin, de todos, porque está terminando un campeonato con un torneo que es realmente merecido campeón, que es el Plaza de Colonia, con jugadores donde hay un artiguense, Camargo, que evidentemente siempre tiene que haber un artiguense en algunos de los títulos hoy en el Plaza de Colonia. Sí, porque dijimos, ¿no? El destino a veces te sonríe, y esto le sucedió a Camargo, como a veces resaltamos que siempre en algún cuadro que sale campeón por el mundo hay un uruguayo. Bueno, cuando sucede esto dentro de fronteras uruguayas, casi siempre hay un artiguense que andan esparramados por todos los rinconcitos de nuestro querido país. Reiteramos, mañana va a ser la tapa de todos los diarios, va a ser la apertura de todos los programas televisivos y va a ser el comentario, pero creo que más que merecido. Cuando se logra esto, Beto, uno se emociona, uno quiere que todos sigan el ejemplo, y por eso a veces ahora al final ya dejamos de poco el análisis estático, técnico, solo resaltamos la humildad, el trabajo y el esfuerzo, y esto que tuvo Plaza Colonia para llegar a este merecido campeonato. Salud Plaza, salud Colonia, a festejar. La noche hoy seguramente será corta allí por los pagos, donde tenemos gente conocida, principalmente, aunque está prestado, a nuestro querido Carlos Paz. Cerramos.